electo, don Lucas Bravo de Laguna Cabrera, don Ángel Luis Santana Suárez, doña Beatriz Marta Santana Sosa, don Martín... Y no habiendo ningún concejal, bueno, habría que preguntar si hay algún concejal que esté afecto. Bueno, esto lo digo. El cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. De la Villa de Santa Brígida. Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución. Yo, Beatriz Santana Sosa, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, con lealtad al rey y guardar. El excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yo, Gloria Denis Denis, juro y prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución. A continuación se procederá a la elección de alcalde entre los... Doña Beatriz Marta Santa... Doña... Don Javier Santana. Don Lucas Tejera. Don José Luis. Don Lucas Tejera Rivero. Doña María Guadalupe Cruz del Río. Queda proclamado alcalde de la Villa de Santa Brígida, don Lucas Bravo de Laguna, perteneciente al Partido Popular. Yo, Lucas Bravo de Laguna Cabrera, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. Felicitar a los 17 nuevos miembros corporativos, a los concejales que hoy han tomado posesión de su acta, y desde ya les digo... Bueno, en el día de hoy se ha constituido también el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. Mi enhorabuena a los 17 concejales que han salido elegidos y, por supuesto, mi agradecimiento a las personas que han hecho posible que obtengamos desde el Partido Popular la mayoría absoluta. Cosa insólita en Santa Brígida, es la segunda vez en la historia que se logra tener una mayoría absoluta en el municipio y, por tanto, pues la gratitud y la satisfacción es doble. Sin duda afrontamos una etapa complicada, pero creo que con ilusión, con trabajo y sobre todo con el arrope de todo el equipo, pues podremos sacar el municipio adelante estos 4 años. Bueno, pues naturalmente hoy es un día muy emotivo para mí, como padre del alcalde de Santa Brígida, que lo ha sido en los 4 últimos años, y también como miembro del Partido Popular, porque aquí el Partido Popular ha obtenido mayoría absoluta en Santa Brígida, y eso ha sido un respaldo sin duda a una labor, una gestión que se ha realizado en estos años. Años complicados porque estamos en situación difícil desde el punto de vista económico, todas las instituciones tienen muchas más necesidades que recursos, pero vamos a intentar hacerlo bien. También en el Cabildo de Gran Canaria hace falta impulsar y mejorar, recuperar la isla de Gran Canaria y administrar bien los escasos recursos que se tienen para que los ciudadanos mejoren sus condiciones de vida y sobre todo contribuyamos
a intentar que las empresas, la iniciativa privada cree empleo, que haya nueva confianza, que se pueda salir de la crisis, porque hay muchísimas familias que lo están pasando muy mal.